Los intensos fríos que se han sentido en los últimos días, principalmente en las faldas del volcán Popocatépetl, afectan a niños y personas de la tercera edad. Estas últimas tienen que ver la manera de mitigar el frío que por las noches y madrugada se deja sentir en la Magdalena Yanquitlalpan, perteneciente al municipio de Xochimilco. Porque tengo frío cuando me salgo temprano a dar mis pollitos de comer, temprano me levanto y tengo frío pues. Ahora cuando me lo saco mi blusa, tengo frío, eso quería. Y como son chiquitos, las cobijas pues no nos alcanza para los dos. Pues casi en vez de día, en vez de noche. A ver, sí, ¿en qué mes que de día hace frío? Sí, señorita, sí, señorita. Ay, como estamos al pie del Popo. Bastante frío que hace. Son las familias de escasos recursos, como la señora María Paula, quienes al ser de la tercera edad y de escasos recursos económicos, han tenido que buscar alternativas que pueden resultar riesgosas, como prender fogatas dentro de su vivienda para poder mantener su casa caliente. Sí, se siente frío. De las 4 de la mañana hasta amaneciendo. Y a las 5 de la tarde para oscureciendo, ya hace frío. Oiga, ¿cuántas cobijas usted tiene para taparse? Cuatro. Aseguran que desde las 4 de la tarde, la noche y madrugada, la temperatura va descendiendo y los fríos son cada vez más intensos. Sí, ya se siente. Sí. Los invitamos a que se acerquen. Sí, ya hace mucho frío. Sí. Los invitamos a que se acerquen, vengan. Como ellos, existen varias viviendas en las mismas carencias, y es que ya a su edad son vulnerables a padecer enfermedades debido a los cambios bruscos de clima.